Los periodistas. Señores, muy buenos días. Aquí estamos como todos los jueves, más puestos que un calcetín en este jueves 13, que no es de mala suerte. Creo que el viernes 13 es el de mala suerte, ¿verdad? Es el que dicen que es de mala suerte en Estados Unidos, en alguna parte del mundo. Nosotros no creemos en la mala suerte, creemos en la buena suerte, pero tenemos miedo de las malas personas, de las malas actitudes de las personas, eso sí. Ay, se me está regando el café. Aida Manso, muy buenos días. Doctor Víctor Gómez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues, ¿quién dicen que no hay, dicen que no hay buena suerte ni mala suerte, es la construcción de todo lo que tú vas haciendo, tus proyectos, o sea, la cultura del esfuerzo y tantas cosas que pueden suceder. Claro, claro. Totalmente de acuerdo, Víctor. Dicen que lo mejor que puede hacer el líder es que quiere que su equipo crezca. Es preguntar a sus colaboradores qué harían ellos para resolver un problema. Yo creo que como papás, siempre decimos, bueno, ¿y tú qué piensas, hijo? Y todo. Hoy en la mañana estaba yo pensando de qué iba a hablar y no quise quedarme callado. El decir nada más vengo de oyente, sino preguntarme, o sea, ¿cuándo debe de callar un líder? ¿Cuándo tiene que hacerse a un lado una vez que ya ha participado y principalmente en todo lo que ha sucedido en México? Y también esto lo podemos llevar en referencia a un salón de clase, cuando tú vas liderando un equipo. ¿Cuándo el jefe, y me pregunté hoy en la mañana, porque en verdad no tenía tema, sino cuándo debemos de hacernos a un lado para poder escuchar a los demás? ¿Cuándo debemos de callar? Porque un líder continúa hablando, construye, pero no permite un crecimiento en el equipo. Y esto es desfavorable porque cada persona, cada par, cada trabajador o compañero, siempre tiene algo que decir, pero se inhibe ante una autoridad. Entonces me pregunté, ¿cuándo debe de callar un líder? Ese que promueve, que es dinámico, que construye, que realiza y que sigue adelante pensando en que su pensamiento y su palabra es lo único que existe. Y me pregunté, bueno, con todo lo sucedido, ¿cuándo tenemos que hacernos a un lado para poder escuchar las otras voces que son participantes y dejar de creer que mi pensamiento es el único que tiene la razón, sino que debemos de hablar sobre nuestros proyectos en forma individual y participarlo a todo el equipo? Y todos debemos de crecer de esa manera. Encontré un tema del coaching y habla de esto precisamente, el decir, debemos dejar que todos hablen para que todos tengan un crecimiento y poder participar en este dinamismo. Por lo tanto, los escucho. Che, a ver, ¿esto lo estás diciendo por alguna cuestión política reciente? No, solamente por lo reciente, sino me preguntaba yo, el decir, bueno, todos los líderes siempre son muy dinámicos, ¿cuándo deben de callar? ¿Nosotros cuándo debemos de callar estando en familia, como papás, que somos la autoridad, o en un salón de clase porque somos el maestro, y escuchar a los demás? Eso es lo que me inquietó. Todo lo que hemos escuchado, visto, y que de alguna manera necesitamos ser escuchados todos. ¿Qué es lo que queremos? Y no pensar que lo que yo pienso, ustedes también, es su necesidad, ¿no? Bueno, esa apertura. Yo creo que un líder, no sé si deba callar para empezar, yo creo que un líder es un orientador, pues es el líder, manifiesta una postura, una posición que es seguida por otros. ¿Cuándo debe callar? Pues quizá cuando ya no es líder, quizá cuando deja de ser líder, pero un líder yo creo que para hacerlo tiene que alimentarse de la escucha, de la opinión de los demás. Pero al final, el líder es el último en tomar la palabra, ¿no? ¿O no?
¿Y qué te parece la herramienta del silencio? Esa es una herramienta del Oriente que en Occidente no la entendemos bien y que solamente en el teatro cómico se entiende lo que es el espacio del silencio para dar espacio a la reflexión y a la risa. Pero en el Occidente creo que el silencio, pues ahí está Trump como un ejemplo, no entiende lo que es el silencio, pero en el Oriente, en las filosofías orientales, el silencio es pieza clave de la meditación, de la introspección, del conocimiento, de la observación. Son cosas totalmente ajenas a nuestra manera de ser. Nosotros estamos muy influenciados por el American Way of Life, por los niños estudiados en San Antonio y en San Antonio y en las escuelas militares, y los mandamos de vacaciones a esquiar y a Disney World y a Epcot Center y a todas estas cosas. Entonces vienen con el pensamiento del capitalismo, que por cierto ya se murió. Le acabo de leer un artículo muy bueno. En serio, acabo de leer un artículo muy bueno de uno que fue ministro de finanzas en Grecia, Yanis Varoufakis, y dice: el capitalismo ha matado al capitalismo. Está muerto en el sentido de que sus dinámicas no gobiernan nunca más nuestras economías. Y este papel ha sido reemplazado por algo muy distinto que se llama tecnofeudalismo. Agárrense de eso. Pero bueno. Imagínense. Está bueno, ¿no? Es que hay que leer Sí. cosas de avanzada, ¿no? Estar pensando en el pasado. Luego nos lo compartes. Bueno, ese es tu tema, entonces. El líder debe callar. Sí. El líder No, debe callar. ¿En pero qué ese no es momento mi debe callar? tema, ¿sí? No, sí, claro. ¿Sí? Es No, una muy manera cortito, elegante, muy cortito. es una manera elegante de decir. Al principio yo iba a decir, vengo de escucha nada más. Dije, Ah, ¿cómo voy a participar de escucha nada más? Sino desarrollar un poquito todo esta inquietud que en verdad es una reflexión para todos, el decir, debemos de callar en los momentos precisos. okay. Bueno, Okay. comentarios. Pues, hola, buenos días, querido ¿Sobre esto Andrés. tienen algún comentario? Pues sobre el liderazgo hay muchas teorías, ¿no? Acerca del liderazgo, de cómo se debe ser el liderazgo. Yo recuerdo una muy interesante acerca del grupo operativo, que no es del autor Pichon Rivière, es otro, pero se llama igual el grupo operativo, que va dependiendo el liderazgo de la madurez del grupo. Cuando el grupo es muy inmaduro, necesita una persona que es la que conoce, tiene experiencia y conocimientos y lo va a dirigir. Y conforme va, su labor es no me gusta la palabra, de hecho me cae mal, pero no se me ocurre otra, va empoderando a su grupo, lo va necesitando cada vez menos porque van aprendiendo a autogestarse, autogestionarse. Entonces depende de la etapa del grupo si realmente necesitan quien lo dirija o el grupo ya es capaz de autodirigirse, ¿no? Entonces, bueno, me acordé de eso, pero pues sí. Esto que dices es importante, el silencio, incluso en música, por ejemplo, que es un campo que a mí me encanta, el silencio es vital, es muy importante. La música sin silencio, pues, prácticamente no es música. Los silencios en las obras musicales son importantes. Pero bueno, son ideas que me vinieron. Sí, yo creo que el papel de líder es que todos los integrantes crezcan, que se vayan independizando, que vayan siendo pues más claros en lo que quieren. Creo que simplemente dirige, pero cada quien va haciendo lo suyo, ¿no? Y efectivamente el silencio en la terapia también se utiliza mucho, como una forma también de que el paciente pueda adentrarse en sí mismo y que empiece esta introspección y análisis para que broten ideas, que broten recuerdos. Es importantísimo esto, ¿no? Y Nada por más. último, perdón, Sí. también hay líderes a los que no les conviene que su grupo crezca, que la gente que lideran no crezca. Les conviene tener el poder todo el tiempo. Es el control. Es el Así es. control. Sí. Sí. Bueno, el control es una forma de organización también y de gestionar procesos, pero a veces ese control se usa de manera malsana y perversa, ¿no? Claro. Bueno, es que el control tiene que ver con la manipulación, ¿no? También, por Sí. supuesto. Por Claro. eso existe el control social. Esto es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, de acuerdo a las leyes que yo poder dicto, ¿no?
Y que ahora están tan presentes, bueno, siempre, pero ahora particularmente con esto de la tecnocracia o la importancia del manejo de la información a través de los medios, pues ha cobrado muchísima presencia porque así se manipulan conciencias colectivas, ¿no? O se aprovecha de la necesidad del grupo y lo haces También. dependiente, o sea, y te vuelves el líder. Sí, Porque sí. en ese crecimiento dices, bueno, lo mejor es mantenerlos a ese nivel, que nadie crezca, pero te estoy alimentando. Entonces, de alguna manera, te hago la dependencia. Así es. Y estás a mi voluntad. Jesús Cierto. Manuel, no sé si escuchaste ayer, y compañeros, Aida, Olinto, el decir, veo muchos movimientos a nivel mundial. La ultraderecha que está moviendo a toda Europa en este momento y está haciendo temblar a algunos países, adelantando incluso la reelección, la elección de presidente, como lo está sucediendo en Francia. Nosotros como seres humanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Documentarnos más, ver cómo se Pero, están moviendo estos a ver, espérame, espérame, movimientos? porque no es que la votación haya pedido que se adelantaran las elecciones. Las elecciones que se registraron entre el 6 y el 9 son para elegir al Parlamento Europeo, es decir, los diputados que están representando a todo el continente. Y están divididos también en facciones políticas, como todas las cosas. Y lo que ganó fue la derecha sobre la izquierda, que era hay una diferencia mínima, pero ganaron. Y esto, el presidente de Francia, que los franceses entienden muy bien de estas cosas, dijo, ya la gente no está en la ideología que yo represento. El peligro es que entre la extrema derecha. Y entonces el presidente Macron decide adelantar las elecciones. Eso es lo que hizo. Solamente Macron, no los demás. ¿Sí me Sí, explicó? pero se sienten presionados de acuerdo al Parlamento Europeo. No, no es el Parlamento el que presione a Macron. Macron interpreta que lo que tiene que hacer para salvar su gobierno es adelantar las elecciones. Eso se puede en esos países, en México no, en Estados Unidos no. ¿Sí me explicó? Sí, sí, Pero no sí. es una presión, no es que el Parlamento le dijo, tienes que, porque entonces sería España y sería Italia y serían todos los países, ¿no? El presidente de Francia asumió esa decisión, solamente él. Por el momento, claro. Con ese término que tú nos acabas de hablar de la tecnofeudalismo, dices, pues son términos que debemos comenzar a estudiar, ¿no? Hay que empezar a enterarnos de lo que está pasando en las nuevas tendencias políticas y económicas y macroeconómicas y todas esas cosas, como por ejemplo, el agua de chía, que era muy famosa en el siglo XVI y que ha dejado de serlo. Porque la desplazó la cerveza y la Coca-Cola. Está Por bien. la cerveza no hay problema, pero por la coca, qué horror. No, yo creo que lo mismo la cerveza, ¿no? También la cerveza engorda, la cerveza engorda. Pues yo por ahí leí que eso es un mito, que la cerveza engorda, pero Eso es sí. lo que dicen los cerveceros, como los refresqueros dicen que no hay problema, también igual. No, Sí. el El problema quizá es con qué acompañamos la cerveza. Generalmente Con botana. acompañamos con un chorro de botanas y algo. Botana es el pedacito que va encajado en el palo del billar. También es la botanita que la untas con esa como ese como gis Es como un cuando vas a gis, hacer tu tiro. Ese ¿no? cuadrito, el cubito azul. La tiza. La tiza. 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 Qué bueno, sí. Pero lo que sí es cierto es que engorda menos la cerveza que la Coca-Cola o el refresco. Claro. Pues yo Definitivo. a todos los que conozco que beben cerveza, todos están panzones. Sí, porque ve lo que comen. Sí. Que además No, no, muchos, no, yo mucho creo que no. sedentarismo, no son deportistas precisamente, son sedentarios, la mayoría. En Ya a el estas mundo, alturas. los pueblos cerveceros son barrigones. En el mundo. Y tal vez más felices. No, bueno, eso es porque a ti te gusta la cerveza. Entonces, Sí, ya estamos claro. hablando de lo que decía Víctor, un líder es cuando se debe callar. Y alguien dijo entre ustedes,
que si no deja, si no escucha a los demás, entonces es un controlador. Y eso es lo que hace un líder, controla a sus seguidores. Entonces, Sí, si tú pero bebes lo que sí es cerveza, ¿quieres que todos beban cerveza? no, lo que sí es que, híjole, en teorías de la nutrición, ay, ahora, para muchos hace mucho daño un simple bolillo, para otros no. Que la dieta keto, que la dieta paleo, que la dieta no sé qué, que mejor esto, no porque te hace Yo daño, creo que que no hay estás que haciendo buen consultar a los trabajo. especialistas, ¿no? En esos temas. Sí, pero depende de la corriente a la que se adhiere al especialista Ah, también. no, pues es que si es corriente, es perro callejero. Además, oye, ahorita que hablaste de la tiza, me acordé, hablando de chile, enchiladas y fútbol, de los viejos billares de Puebla. ¿Se acuerdan ustedes? Claro, El que por estaba ahí supuesto. junto a Salambo, esa tienda icónica de la 2 Sur, casi esquina con Palafox. Salambo, había un billar ahí, En cuando donde fue estaba yo de muchos la años la secundaria. opinión. Sí, ándale. Sí, claro, por supuesto que me Ahí acuerdo. en la casa de los muñecos abajo. Sí. Sí. Bueno, ¿Sabe? temas. Ahí ya le toca. Nada más metes el desorden con tus liderazgos, a ver. No, Olinto, sigue tú, Olinto. Ah, sí, ya hablaste Ya, tú. pues ya estás con el uso de la palabra, ya. Ah, ya, como dicen. Bueno, ya. Ok, pues Olinto. mira, con eso de las recientes elecciones, pues se despertaron muchas reflexiones y muchas opiniones, ¿no? Entonces, dije, bueno, desde el punto de vista psicológico, ¿qué pasa? Me enfoqué, obviamente, no de manera especializada, pero sí de manera de reflexión un poquito, en las reacciones de la oposición, de los que perdieron. Y entonces me acordé de algo que en psicología, sobre todo en teoría del duelo, pasa con una familia, con una persona, en este caso como grupo político, pierden. ¿Qué pasa ante las pérdidas? Entonces me acordé de las etapas del duelo y dije, pues sí, como que checan algunas reacciones de la oposición con algunas etapas del duelo. Hace muchos años hubo una psiquiatra que fue emblemática en acerca de las reflexiones y los estudios sobre qué ocurre cuando las personas tenemos una pérdida importante en nuestra vida. Y bueno, ella, que se llamó Elizabeth Kübler-Ross, estudió mucho lo que le sucede a las personas que tienen pérdidas, que sufren pérdidas, y se dio cuenta que en general pasamos por una serie de etapas cuando esto sucede. Generalmente ocurre cuando la persona pierde un familiar, fallece un familiar, pero no nada más, sino cuando nos despiden del trabajo, por ejemplo, cuando perdemos la salud y escuchamos un diagnóstico, pues nada favorable a nuestra vida, cuando logramos una, perdón, cuando sufrimos, mejor dicho, una pérdida, por ejemplo, en nuestras finanzas, ante un fraude, nos roban un automóvil, roban en la casa, etcétera, etcétera, o cuando en este caso pensé, se valdrá que en este caso los grupos de oposición, ya sea PRI, PRD, el PAN, sufrieron la pérdida porque estaban tan ilusionados, tan esperanzados de que lo iban a lograr, que de hecho un poquito antes de los números, de las lecturas rápidas, del conteo rápido, ya estaban dándose por triunfadores. Ya habían salido a declarar esta señora X, Xóchitl Gálvez, y otros que habían triunfado. Entonces dije, bueno, qué curioso, ¿no? Obviamente son cuestiones políticas, pero dije, bueno, ¿habrá algún equivalente también cuando los escuchamos que no era cierto, que seguramente, y sigue el asunto, fue un asunto de Estado y argumentos y argumentos y argumentos? Dije, bueno, ¿habrá un equivalente a esto? ¿Tendrá que ver con las etapas del duelo? Perdón, todavía tengo un poco de secuelas del asunto respiratorio. Dije, pues yo creo que sí. Y si nosotros revisamos la primera etapa por la que se pasa cuando alguien sufre una pérdida o un grupo, sí, y la primera etapa es la negación, es negarlo, es decir, no, 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 eso no puede suceder. Nosotros podemos ver que cuando alguien sufre una pérdida, muchas veces están como si nada hubiera pasado, ¿no?
Esta etapa de la negación lleva incluso a extremos tan absurdos como, por ejemplo, personas que siguen teniendo un lugar en la mesa de la persona fallecida. Siguen teniendo, le ponen su plato, les ponen sus cubiertos, como si vivieran. Porque hay una negación, dice, no, o sea, sí saben que ya murió, pero una parte de ellos se niega a aceptar con rotundidad que ya no está la persona, ya no está, se perdió, se fue. Y esto, digo, bueno, pues probablemente esto de no, nosotros ganamos y esto y lo otro, son quizá, a lo mejor es un absurdo, pero me pareció que puede ser, perdón, un equivalente a la etapa de la negación, es decir, no, nosotros ganamos y tenemos las pruebas y nosotros vamos a demostrar que esto fue un fraude, porque se niegan a aceptar todas las evidencias. Sí, que se están mostrando de que hubo una millonada de votos, sí, que no tienen que ver precisamente con los argumentos que ellos dicen, y que bueno, pues se fue evidente la participación de muchísima gente, es evidente, el peso de eso es tan evidente, pero cuando no se quiere ver, como es en la negación, pues se dice, no, pues eso no puede ser. Bueno, la siguiente etapa, cuando se pasa de la negación, esto no siempre es así en ese orden, pero digamos que más o menos es así. Es la ira, viene el enojo, y hay veces que una se superpone con la otra, ¿no? Además de la negación, puede estar ya combinado con la siguiente etapa, que es la ira, el enojo, la que nace de la frustración ante todos los intentos que se hicieron, pues no se logró. Entonces viene la ira. Voy a abreviar muchísimo, ¿no? Porque después de la ira viene una etapa un poco extraña, que es la negociación. Y en esta etapa de la negociación empiezan a verse otras opciones. Sí, por ejemplo, en una persona que es diagnosticada con un cáncer de páncreas, por ejemplo, que hasta donde yo sé es uno de los problemas de cáncer más agresivos que hay, y generalmente cuando se le diagnostica a una persona con cáncer de páncreas, pues las esperanzas son muy reducidas de que sobreviva, ¿no? Entonces empiezan a haber otros métodos de curación, cosas hasta mágicas, van a haber brujos, van a haber cosas, terapias alternativas, etcétera, etcétera, aún sabiendo, o quizá no se quieren dar cuenta, pues que ya no hay mucho que hacer y que ya hay que irse preparando para lo que viene. Y entonces viene la penúltima etapa, que es la depresión. En esta etapa, bueno, pues viene una pérdida de energía enorme. La gente se desinfla, por decirlo de manera vana, pero bueno, así es. Se pierde mucha energía, entra en un periodo de tristeza profundísima, porque entonces ahora sí me estoy dando cuenta que hemos perdido, que he perdido, y ya no hay nada que hacer, y bien profundo estado de tristeza, ¿sí? Bien trastornos alimenticios, viene una serie de trastornos del sueño, etcétera, etcétera, que acompañan estos estados depresivos. Y por último, cuando ya se dio cuenta por fin la persona de su enorme pérdida, viene la aceptación. Y es cuando ya viene poco a poco viene la tranquilidad, viene el hecho de saber que pues sí, se murió y hay que seguir con esta vida, que las cosas hay que seguir remando, hay que seguir con los proyectos o con nuevos proyectos. Y esto quizá lo empezamos a ver, estas etapas quizá con las reacciones de la oposición. Ándale, por ahí, otra que sacas esta gráfica, ¿sí? Yo me pregunto cómo estarán en el PRD, por ejemplo, que ya empezaron a sacar todas sus cosas, que están los despidos, que pues que tienen que enfrentar que por lo menos en la Ciudad de México y en gran parte del país, pues esto ya se acabó. Ya Jesús Zambrano ya está pensando en un nuevo partido. O sea, yo dije, bueno, quizás sí las reacciones tienen que ver con huir, con irse. Por ejemplo, este señor que estuvo para la Ciudad de México, Taboada, creo es, pues ya se fue, pues la negación, adiós, ¿no? Yo me voy de viaje, adiós, ¿no? Y una serie de reacciones que habría que ver las reacciones de la oposición ante la pérdida. Este tipo de reacciones son interesantes porque a lo mejor estamos ante las etapas del duelo, por el hecho de que pues no se logró, de que se perdió, de que la esperanza más bien ya es una desesperanza, todo se Curiosamente, ese fue el tema de la semana pasada. pues mira, no estaba yo malito.
Pero bueno, pues repetirlo, ¿no? Entonces. El tema de Aída, que veo que Ah, está mira. rico, porque dice, pues eso es lo que yo dije. Sí, pero yo creo que sí, ahora se ha ampliado con la situación de Ahora hay más concreto duelo, hay más del duelo, PRD. Hay más No, sí, duelo. con la cuestión del PRD, ¿no? Y yo me pongo a pensar qué estarán sintiendo de estar sacando ya todo. Sabían que estaban muy mal, pues obviamente, ¿no? Pero este saber es también no saber, como dice Olinto, ¿no? Es una negación. Al final de cuentas, vamos a hacer todo lo posible por subsistir, por sobrevivir, etcétera. Pero sabían ya que estaban casi en la lona, ¿no? Y ahorita ya es la realidad, ahorita ya viene la aceptación, pues, que no quieren que llegue porque siguen todavía en la negación, ¿no? Siguen planteándose, hay recursos, vamos al tribunal, vamos a defendernos, siguen todavía en este regateo, negociación y demás. Pero ¿qué sentirán también en el fondo ya de su ser, ya en lo más profundo de, pues hay que sacar nuestro, como todo burócrata, ¿no? Que te dicen hasta aquí, agarras tu cajita, metes todas tus cosas y vámonos a la calle, ¿no? Entonces debe estar pasando una situación, un duelo muy duro, todos los integrantes, sobre todo los dirigentes, ¿no? Que son los que más se aferraban al PRD, ¿no? No, y incluso, por ejemplo, en la dirección del PAN, por ejemplo, está ahorita la peleadera que se está dando Sí. por quién quiere ahora dirigir el PAN y lo que está pasando con Marco, ¿no? Al ver que, pues, todas sus estrategias, las estrategias de todos los que intentaron, Claudio X González, entonces, pues, que no resultó, todo se perdió, todo se fue al caño, ¿no? Quizá estar pensando, no, pues no, hay que, en este proceso de negación o de negociación incluso, acompañado de la ira, como que de repente se agolpan todas. Entonces, pues sí, me parece interesante todo lo que está pasando a nivel psicológico, a nivel social, pero sobre todo a nivel psicoemocional en los que integran estos partidos que ahora pues han perdido, ¿no? Así que bueno, han de estar quizá en alguna parte de su alma, de su corazoncito, han de estar contentos ante esto que dices, Jesús Manuel, de que la extrema derecha, y esto es grave, la extrema derecha está resurgiendo en algunas partes de Europa. Pues van a decir, pues mejor me voy para allá, ¿no? Creo que harían bien. Que se vayan para allá. No, pues interesante, Olinto, efectivamente, fue el tema de Aída, Sorry. pero he estado reflexionando sobre lo sucedido y ¿Pero obviamente qué es lo que somos. sucedió? No, lo que sucedió en cuanto a las votaciones, y déjame un poquito desarrollar esto, a ver qué. A ver, Pues nada desarrolla. más que cambia, nada más que, oiga, presidente, va a haber cambio de régimen. Pues sí, es cierto, tenía razón. Es algo que yo creo que debemos de analizar, un liderazgo como tal, y mi reflexión va en relación a Andrés Manuel. Es alguien que tiene lectura o el equipo que lo conforma, pues tiene mucha lectura social. ¿Se acuerdan cuando comentábamos acerca de los switches? Esos huérfanos que están ahí y que no sabemos hacia dónde se van a mover, pero que en las lecturas hablan, ¿verdad? De que ellos se van a donde mal les favorezca. Y no sé si vieron con el teacher una entrevista en una encuestadora que se llama sabervotar.mx, donde esta persona que lidera en la encuestadora habla de la situación, el por qué ganó Morena. Primera, por la lectura social, que realmente ha mostrado Andrés Manuel todo lo que ha hecho y que a veces uno se niega a aceptarlo, pero tiene muy buena lectura social, según yo, de acuerdo a lo que he leído. No soy el experto. Según la encuestadora, dice que quien le dio el gane fue la clase social baja, los que de alguna manera pues no recibían, ¿verdad?, ningún apoyo. Los ricos porque son ricos, los pobres porque tienen todos los programas sociales. Pero el que tuvo la lectura, el decir, bueno, necesitamos los programas sociales también para este segmento, pues fue como parte de acuerdo a lo que estaba comentando, saber votar. Incluso los jóvenes
y los adultos, los que también recibieron. Y algo que me llamó la atención es que lo que mostró esta encuesta dice que México es como muy particular. El tener a un hombre atrás de una mujer, eso fue como importante. Y cuando veo hacia atrás las lecturas, no sé si estoy bien o no, el decir, Xóchitl la empoderada y Claudia teniendo un hombre atrás que le está mandando. Y que los hombres, según esta encuesta, favorecieron a esta mujer que se decía tiene un hombre atrás. Y que ese es como un simbolismo. Y me quedé pensando, bueno, si es verdad, esta encuestadora está mostrando esos datos y que lo entrevistó el teacher. Y digo, bueno, pues sí es cierto, o sea, yo creo que lo que tenemos que reconocer son los liderazgos y las lecturas de los políticos que saben qué quieren y lo pueden conseguir. Y no solamente actuar con emoción, con la vesícula biliar, como se está haciendo actualmente. También he escuchado en estos días reflexiones como ustedes quieren prender el país con 30 puntos arriba, ¿no? Mientras que Morena, bueno, en el PRD, cuando estaba Andrés Manuel, que perdió por 0.5 y todos tuvimos que entrar en calma. Un margen muy corto y que fácil era para prender el país. Pero cuando está ganando Sheinbaum con 30 puntos, es cuando dices, pues fue un triunfo estrepitoso, ¿no? Y que realmente dices, bueno, debemos de calmar ya las aguas y como siempre lo comentamos, después de votaciones hay que seguir trabajando. Haya ganado quien haya ganado y eso hay que cumplirlo. O sea, no solamente las movilizaciones que se escuchan, que van a venir y que todos andan muy inquietos y efectivamente, esas son las reflexiones y mi contribución para tu comentario, Olinda. Sí, gracias, Víctor. Y creo que en esta parte de las etapas finales del duelo, tiene que ver mucho con qué tanto somos capaces de contactar con la realidad, o con lo que llamamos realidad, es decir, con los hechos sociales, ¿no? Con una lectura ya no la que hacíamos antes, sino con una nueva lectura que nos permita apreciar, comprender, entender mejor el por qué pasan las cosas como pasan, ¿no? ¿Por qué en este caso fue el triunfo de Claudia? A mí me parece un tanto, aunque lo digan algunos especialistas, yo entrecomillaría la palabra especialistas, decir que Claudia ganó porque hay un hombre atrás de ella, porque está Andrés Manuel. Es innegable el liderazgo de Andrés Manuel, pero también como que es no hacer presente las capacidades de una mujer. En este caso, yo creo que es muy importante reivindicar, en este caso, subrayar el hecho de que, pues, claro que Claudia tiene una trayectoria. Que hay relación con liderazgo, pues, ¿quién no las tiene en esos ámbitos, no? Siempre hay gente atrás, a un lado, por delante, por todos lados. Nadie crece solititito como una florecita en medio del desierto. Siempre hay influencias, siempre hay relación con alguien. Entonces, yo creo que sí puede ser un tanto hasta insultante para una mujer decir, bueno, es que la gente es que gané, pues porque tengo a Andrés Manuel allá atrás de mí, o sea, yo sola no puedo. Yo creo que estos señores, pues como que, incluso lo he escuchado, se le armó a la Carmen Aristegui por haber dicho algo Sí. parecido. Entonces, pues no, yo creo que hay que reconocer las capacidades de la gente, en este caso de Claudia, ¿no? Por ella misma, claro, pues hay que reconocer también las relaciones que todo mundo en Javier, política. yo quisiera meter mi cuchara porque ya llevamos 40 minutos dándole vueltas a lo mismo. ¿Qué caso tiene estar hablando de esto ante una realidad inobjetable? Pues es que para mucha gente esa realidad Pero, a ver, inobjetable no espérame, lo es. pero ese es un problema para esa gente. Para los que perdieron, ese es un problema. Qué bonito sería que los que perdieron, como lo hizo don Humberto Aguilar Coronado el lunes, hicieran una reflexión pública y dijera cuáles fueron los cuatro errores fundamentales que cometieron en campaña. ¿Por qué no hacen una introspección? ¿Por qué no analizan por qué perdieron? Porque ahorita dicen, es que las aportaciones del bienestar hicieron que ganara. Ya lo sabía, llevan 4 años haciéndolo.
Entonces, no te llaves robado cuando dejaste las cosas, tu dinero, tu radio, bueno, ya no hay radios, tu computadora, tu teléfono, lo dejaste en el quicio de la puerta, ahí van pasando todos. En el arca abierta hasta el justo peca, decían los viejos. Los señores de la oposición estuvieron, perdonen ustedes la expresión y la asumo, rodeados de mucha soberbia. Sus Sí, asesores fueron soberbios. absolutamente. Entonces, ya déjenlos que se soben, que se rasquen, que se curen las heridas. Ya. Hablemos de otras cosas. Hablemos de algo constructivo, algo que veamos el futuro, cómo va a reaccionar el machismo mexicano ante la presencia de una mujer presidenta. ¿Qué va Claro. a pasar con los maltratadores? ¿Qué ejemplo van a tener ahora en sus casas las niñas? Que su mamá se queda callada frente a su papá que le grita, la golpea y llega borracho. Y le van a decir, mamá, Claudia no se deja, Claudia llegó a ser presidenta por esto. ¿Cuál es el paradigma que se coloca ahora enfrente de todas las niñas que están en la primaria en este momento que dicen, puedo ser gobernadora, puedo ser presidenta municipal, puedo ser presidenta de México porque ya una mujer lo logró? Esto es un asunto verdaderamente de revolución social y de paradigma de la sociedad mexicana. Genera una nueva utopía. Eso de que la mujer, cuando yo nací, eso es una canción, ¿verdad? Cuando yo nací, 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 nací. No, cuando yo nací en el 53, fue cuando la mujer Marina de empezó Plata. a gozar de Barcelona. Fue cuando la mujer empezó a gozar del privilegio de votar. Y Sí. los hombres no la dejaban, le decían, vas y votas por este, porque si no el hombre pierde el control, pierde el poder, el machismo mexicano. Ese es un paradigma que a mí me interesa mucho conocer ustedes bajo la óptica de la psicología, porque de la psicología de la derrota, está bien la frase, ¿no? De la psicología de la derrota, Elizabeth Kübler-Ross y muchos estudiosos podrían contarnos miles de cosas. El problema es que tú justifiques que estás derrotado, que fuiste derrotado por culpa del otro y que no asumas la responsabilidad de lo que tú tuviste para poder ganar. ¿O no te Sí, parece? sí, sí, Ah, sí. Sí. y luego, el Yo reto creo de que una mujer ahora va a ser presidenta de este país y qué va a pasar con el machismo mexicano. pues yo creo que es parte de lo mismo, aunque no lo creas, no es un tema A distinto, ver. es parte que se desprende de lo mismo, A ver, interviene el señor Olinto Montiel con una dinámica diferente. A ver. ¿no? No, bueno, me parece que es fantástico. Y es que no se trata de que abramos los ojos ya, wow, ya tenemos una presidente mujer, por fin, sino que, fíjate, estamos viendo cuántas gobernadoras ya hay en México. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuántas gobernadoras? No tengo el número, pero tenemos gobernadoras ya por varias partes y no son dos, no son tres. O sea, el movimiento, si se puede decir así, el movimiento de la mujer en general hacia puestos de dirección es muy grande ya. Entonces, como que ya no queda calificar a un sistema de misógino cuando ya no lo es, o sea, no lo es, ya las mujeres ahora pues tienen una participación impresionante, ¿no? Entonces, recientemente, y no es por echar flores, ¿no? Pero estaba viendo las utopías de Iztapalapa en el Estado de México, digo, wow, qué padrísimo que se ocurran estas ideas surjan. Y que una mujer tenga el chance de poderlas implementar, ¿no? No por el hecho de ser mujer, pero es que sí, ante un machismo rampante que veníamos viviendo, pues esto sí brilla y es maravilloso. Y ahora tienes una presidente mujer, por Ok, fin. espérame, pero eso ya lo sabemos, que ya llegó, que Sí. ya ganó. No, yo quisiera que ustedes entraran en el análisis del corto plazo, qué va a pasar, cómo va a repercutir esto en el ánimo de las familias mexicanas, de la sociedad mexicana y cómo va a afectarle a los machos mexicanos. ¿Cómo? Porque creo que hay un detalle ahí, o sea, imagínense en la escena del político
que nalguea a la secretaria. El político que obliga a la edecana a usar minifalda y las zapatillas y estar parada 8 horas en el escenario. Sí, sí. O sea, esas mujeres ahora tienen un referente de otro tipo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo va a repercutir eso en el comportamiento de la sociedad? Yo creo que sí va a modificar muchas cosas. Yo Primero que también, nada, yo también. Primero que nada, porque la visión de las cosas del punto de vista de una mujer es diferente a la de un hombre en cuanto a lo que Claro. vaya a gobernar. Claro. Eso cambia totalmente, tiene una visión más integral, porque ha pasado por tantas cosas una mujer, cualquier mujer, no nada más la que ahorita está al frente, ¿no? ¿No? Y entonces nos lleva a plantearnos qué hacer para que no siga sucediendo todo lo que pasa por cada mujer. Entonces tiene que haber una revolución en cuanto a la educación, en cuanto a las leyes también, porque no es nada más que ya está el feminicidio y ya, sino de dónde viene, de dónde surge y empezar a llegar a lo más profundo de la educación para que todo esto se vaya modificando. Yo creo que sí va a haber un cambio incluso a nivel de educación, de la cultura, de las reglas que va a haber en las familias, porque ahora Sí, ya sí, sí. no es una situación en la cual esté subordinada. Ahora incluso yo sé que te puedo demandar, yo sé que la justicia ahora va a ser diferente porque no me van a revictimizar cuando yo vaya a una fiscalía a denunciar lo que me haces. Porque yo sé que hay vecinos también que van a meterse si algo está pasando, porque ya sabemos por dónde. Entonces me parece que sí va a haber un cambio fundamental, profundo, en todos los ámbitos. Y además, ¿qué pasa con todas las mujeres que día a día hemos ido luchando por lograr una mejora en todo el sistema de vida? Creo que esto también es una gratificación para uno mismo, para una mujer, por todo aquello que sabes que tuviste que luchar para estar donde estás ahorita. Porque cada mujer, bueno, ustedes igual no lo saben, pero cada mujer ha sido una lucha constante con la familia, que es donde empieza la primera lucha, ¿eh? La familia muchas veces es la que te impide salir, llegar a hacer cosas, es el primer obstáculo. Luego la educación, el trabajo, las amigas, los amigos, es decir, es todo un sistema que te evita y que te intenta hacer a un lado, que es una lucha que ustedes no saben, pero es desde que naces hasta que te mueres. Es tremendo. Y que llegue una mujer antes a este poder y que pueda hacer cambios, esto va a ser fundamental. Ya su sola presencia ya lo es. Más todo Ese lo que es tiene. el tema. Los cambios, no sé si los pueda hacer o no los pueda hacer. Eso no lo sé. Depende. Será de muchos intereses, de factores que ni entiendo. Sí. Pero el que una mujer esté parada ahí, el que una mujer se Claro. sienta en la silla presidencial, el que un militar, un general, tenga que cuadrarse ante una mujer porque es su mando superior, ¿qué va a pasar con el poder del policía macho? Ya no hay agentes de tránsito, pero el policía macho. Fíjense bien en esos detalles. ¿Cuál va a ser la proyección que le vamos a dar a esto? Quizá no lo podamos medir en el instante ni lo podamos calcular en una perspectiva. ¿Qué palabreja me saqué ahorita? Ándale. Una perspectiva inmediata, de corto plazo. Pero yo creo que a partir de que una mujer pudo votar, a partir de que una mujer pudo ser electa gobernadora, en Colima, creo que fue la primera gobernadora, ¿no? Griselda, ¿no? Griselda fue la primera. Griselda, bueno, que fue un gran papel. A partir de que una mujer pudo ser presidenta de un partido político nacional, a partir de que una mujer pudo ser presidenta municipal de una ciudad importante, a partir de que una mujer pudo ser jefa de gobierno de la ciudad, y a partir ahora de que una mujer es presidenta de este país, llámese como se llame, tenga las raíces que tenga, los orígenes que tenga, si habla inglés, ruso, romaní o lo que hable, si es católica o no lo es, si es judía o no lo es,
simplemente el hecho de que sea una mujer, creo que ya es una contribución en un escenario totalmente diferente que se avecina y que yo ahí es donde veo que la oposición no está preparada. Y que muchos mexicanos hombres no están preparados, incluso mujeres no están preparadas. Las peores críticas que yo he escuchado contra Claudia Sheinbaum han sido de mujeres, Qué terrible. que no son de Morena, son del PAN, o son del PRI, o del PRD, o de lo que ustedes quieran. Pero las peores, las más ofensivas, las he escuchado de una mujer, no de un hombre. ¿Se dan cuenta? Terrible, Qué porque interesante, fíjate ¿verdad? que el machismo no nada más se da en el hombre, sino en la mujer Por también. Es decir, supuesto, por tu supuesto. acompañante primordial de estas mujeres que niegan, ¿no? Y creo que regresando aunque no creamos, pero esto del duelo, también se está perdiendo mucho del machismo y viene un proceso, cuando tú hablabas de los paradigmas, de un nuevo paradigma, cuando se trata de generar un nuevo paradigma, hay un proceso de resistencia al cambio, que, como dices, ¿qué va a pasar con todos esos machos que van a seguir negándolo? Y se van a resistir con todas sus ganas. Entonces, ¿la oposición está preparada? Yo creo que no, evidentemente. Precisamente por este proceso de resistencia ante un nuevo paradigma que por fortuna están haciendo ya. Bueno, se está consolidando más bien, yo creo, porque nació hace años. Yo creo que están romantizando Muchas todo lo gracias, somos sucedido. románticos, somos románticos. El mundo Sí, debía están ser más romantizando. romántico. Debemos A mí dejar de ser pragmáticos. Tenemos que me... soñar, tenemos que tener ilusiones, Así apegos es. al espíritu, por favor. Pero aquí es realidad, ni siquiera son ilusiones, es una realidad. Claro. No, 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 no. Están romantizando algo que ustedes creen que va a venir. Los niños Que ya héroes se llegó, terminaron. Víctor. Los niños héroes nos los pusieron para que tú Los creyeras niños que había héroes, ¿qué tienen que ver defensores. con esto, Eso bro? ya, o sea, quiero decir, las figuras que ustedes quieren crear, ¿no? Los ídolos que quieres que siga, a eso me refiero en romantizar algo. Dices, el machismo no se va a terminar, o sea, tenemos un cristianismo de 2000 años que va para menos, o sea, se está terminando y se está extinguiendo. ¿Tú crees que la presencia de una mujer en México va a cambiar todo esto? Quiero dar Yo no como la estoy diciendo, esperanza de que van a venir estás cambios sumamente seguramente, doctor, lo estructurales. que yo dije en la grabación que tendrás a la mano después de este programa, yo nunca dije que por el hecho de que una mujer llegara iba a cambiar todo. Claro. Estás romantizando algo. Es No lo que sé significa. si se le deba llamar romantizar a eso. No, no lo Sí. sé. Por ejemplo, tenemos datos que los feminicidios, si se termina, pues qué bueno. Pero tenemos unos datos en Ciudad de México que creció mucho el feminicidio en el año anterior o 2 años. Acuérdate que los militares son personas disciplinadas y que sí, obviamente van a aceptar el mandato de una mujer porque es la presidenta, porque es la jefa. Y los militares se cuadran porque se cuadran, porque así fueron construidos en la disciplina. Entonces, el decir, por llegar una mujer, esto va a cambiar, ojalá, en verdad. Cuando yo vea una justicia hacia las mujeres, menos feminicidios, menos violencia en los estados como está ocurriendo, yo nada más por ver violencia diría, eso está terrible, lo que está pasando en Tila, Chiapas, o sea, cosas que digo, espero que en verdad que los hombres que no hemos entendido, ni hemos tenido la lectura social, una mujer llegue y ponga en verdad un beneficio en la población y que tenga una buena lectura para los ciudadanos. Eso es lo que yo espero, que sea un cambio en verdad radical y que espero que ese machismo del que ustedes dicen que ojalá y se termine, que no creo, no lo creo en verdad, y la construcción de muchas figuras a través de los años, pues ha sido así, ¿verdad? Alguien le conviene poner figuras así y permite el que vengan estos movimientos. Por eso es que digo, ojalá, y espero que las mujeres que hasta ahorita he visto como una Laila Sansores en Campeche, tome esas actitudes masculinas y te conviertas en una mujer empoderada, pero ahora masculinizada. Y dices, no me gustaría, pero bueno, al tiempo y esperemos que estos movimientos se den a favor de hombres y mujeres. Y que vivamos en paz en México, en toda la nación, y que no tengamos nada que reprochar. Qué bueno que llega una mujer, esperemos que nos enseñe un buen camino
y que reestructure lo que tenga que reestructurar por un beneficio social. Primero terminando con la violencia, que no se termina y que veo muchos abusos por parte de una autoridad. Espero que haya instituciones de justicia, muchos ministerios públicos que aporten mucho dinero a la justicia y que mejore la justicia social en México también. Es lo que yo veo. Ojalá. Pero te das cuenta, Víctor, que estás etiquetando como actitudes masculinas a una mujer que es capaz de descubrir, de enfrentar situaciones. ¿De dónde sale eso? Eso es el rol, precisamente lo que hay que Ese quitar. es el paradigma que hay que Sí, romper. espero que se rompa. ¿Por qué tenemos que tener un comportamiento bonito, sutil, adecuado, según quién? Y si te sales de esto, ya eres masculina, ya no eres femenina. Entonces, estos son paradigmas, son cuestiones que se han etiquetado así y que así nos han Y formado, que las etiquetas desafortunadamente. las firma un macho. Exactamente. ¿O no? La historia lo ha descrito así, ¿no? Por Todo lo que eso, ¿y has por qué visto a tu tiene que ser alrededor, dices, así? Lo han bueno, escrito los machos. al tiempo, esperemos que haya un cambio, en A verdad. ver, yo Yo hoy así no lo estoy espero. de acuerdo en el enfoque que le das, porque si hubiera ganado Xochitl, ¿lo hubieras dicho lo mismo? Lo mismo, lo mismo. Espero, no, 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 o sea, su independencia, ¿no? Yo sí estaría a favor de su ¿Sabe por qué independencia, perdió dice, Xóchitl? porque perdió. Por culpa de los hombres que la rodearon. Claro. Por el machismo que la dominó en su campaña, Sí. que no la dejaron hacer lo que ella quería hacer. Sí. Bueno, yo toqué el tema primero. No me quería meter así como estas cuestiones, Yo pero bueno, es les parte de. invito a que hagan una reflexión sobre lo que dije, más que explicar lo que sucedió. La introspección que deben hacer los que perdieron, uno, dos, la nueva realidad mexicana con que una mujer sea la máxima autoridad de este país. Claro. Eso va a cambiar, quiéranlo o no, les guste o no, romántico o no, va a cambiar y va a ser un nuevo paradigma, es una nueva utopía de este Sí. país que debió haber llegado hace tiempo, pero que ya llegó. Que lo va a hacer Ya. bien o lo va a hacer mal, eso no lo sé. No tengo la menor idea. Hay mamás buenas y hay mamás que no son muy buenas, ¿no? Como hay papás que son buenos y Claro. son peores, ¿no? Eso no lo sé. No sé si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. No sé si López Obrador la va a querer dominar o no la va a querer dominar o ya la domina o no la domina. No lo sé. El simple hecho de que una mujer esté ahí me parece que constituye ya una nueva visión de un México que nos merecemos todos, Por de más supuesto. igualdad. Ay, chica, ¿cómo no me la sé de candidato yo de veras? Oye, que ya Hubiéramos dejó de ser votado por utopía, ti. ya dejó de ser utopía por definición, ¿no? Ya dejó de ser utopía, ya es una realidad, es un hecho. ¿Ya? A Pero ver. además, estaba pensando en esto que comentabas. Ahora, que la mujer tiene una manera de pensar, sí, se ha demostrado ya a nivel de las neurociencias que el cerebro de una mujer es mucho más complejo. Esto quiere decir que hay más áreas en funcionamiento en el cerebro de mujer en promedio que el de un hombre. El de un hombre es más concreto. El de una mujer ve es muchas posibilidades y eso es fantástico. Cuando se ven muchas posibilidades, no nada más se ve un solo camino, sino se visualizan varias posibilidades. Eso me parece que da una visión que bien organizado y sistematizado va a ser riquísimo en cuanto a proyectos y en cuanto a realidades, ¿no? Sí, claro. Y también tiene que ver con la formación de la misma mujer, independientemente de lo que dice la neurociencia. Pero es Sí, que sí, una sí. mujer desde que nace hasta el final de sus días es hacer muchas cosas al mismo tiempo. Multitarea. Estamos entrenadas para esto. Te levantas, haces esto, lo otro, lo que sigue. Ya tienes todo un esquema de lo que tienes que hacer en tu día perfectamente bien claro y cuidado y no lo haces porque entonces dejas de ser esa mujercita bonita, preciosa, que todo el mundo te alaba porque eres mujer y tienes un comportamiento como tal. En cambio, te sales tantito y eres marimacha, eres masculina, te vistes como hombre. Oye, ¿por qué me tengo que vestir como dictan ustedes los hombres para las mujeres? Que la Si a mí moda me la gusta hace el el vestido. hombre, además.
Claro. Entonces, si a mí me gusta algo, lo voy a hacer porque a mí me gusta, no, no porque, pero viene la etiqueta. Y creo que también la respuesta de lo que decía Jesús Manuel tiene mucho sentido. ¿Por qué la mujer critica a otra mujer? No estoy de acuerdo en que la mujer sea la peor enemiga de otra mujer. No estoy de acuerdo con eso, pero sí hay la crítica. ¿Pero Pero por como qué? dice Víctor, la historia sí lo demuestra. No, pero hay una cosa, Jesús Manuel, porque si yo, mujer, alabo a la otra mujer, entonces pongo en duda mi capacidad porque yo no he hecho lo que esta mujer hizo. Entonces, si yo la devalúo, entonces no es que lo hizo por méritos, es que se lo regalaron y yo quedo ya tranquila conmigo misma. Tiene que ver con una paz interior del por qué yo no luché. Y es más fácil criticar ¿Por que qué asumir llegó la fulana de tal a responsabilidad. ser regidora y a ser gobernadora? No, pues es que le abrió, ya sabes, al Sí. delegado del partido y entonces por eso llegó. Pero tiene que ver con Sea, no esto. se reconocen los méritos de la persona, del ser humano. A la mujer siempre, nunca se dice, es que fulano de tal llegó a ser candidato a gobernador porque le cedió su trasero al delegado. Eso no se ¿No? dice. Pero de una mujer es muy fácil que las Bueno, yo chicas creo que a veces sí ha ocurrido los eso. digan. Eso es tremendo. Sí, claro. Es Claro. terrible. Sí. Bueno, ¿y qué tema traes, Aida? Ah, mira, mira. A Algo. propósito. Bueno, yo traigo un tema que tiene que ver con la comunicación efectiva. Ha Efectiva. habido muchos estudios, muchos análisis de cómo comunicarse en forma adecuada. Y recordé a un gran personaje, un psicólogo, antropólogo, investigador, que en los años 70 se dedicó a analizar la comunicación. Él es Albert Mehrabian. Y lo interesante es que él plantea una técnica a través de una regla. Si vemos la regla nos habla de números. Y él dice que es la regla 7-38-55. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque el 7 tiene que ver con la palabra, el 38 con el tono de voz y el 55 con el lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir con esto? Que el No tengo idea. 7% de lo que implica a la palabra es el impacto total que genera el mensaje que damos. Nada más tiene un 7% el mensaje. Esto es importante porque es lo menos, ya que si nos vamos al lenguaje paraverbal que tiene que ver con el tono de voz, el ritmo, el volumen con el que hablamos y que expresamos las cosas, esto tiene un 38% de impacto total, ¿no? Esto es interesante porque si yo estoy hablando de un tema en mi lenguaje verbal, estoy hablando de un tema de muerte, de duelo, como dicen ahorita. Y mi tono no es triste, sino que es alegre. Hay una incongruencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy expresando desde mi punto de vista de lo que se puede observar, ¿no? Pero aparte de esto, tenemos el lenguaje corporal y a este le da el autor el 55% de impacto total en relación a todo, es decir, lo que yo hablo, la forma en que lo digo, cómo está mi actitud corporal cuando lo estoy diciendo. No sé si han visto que hay mucha gente que dice sí y mueve la cabeza de no, o dice no y dice sí. ¿Por qué? Porque todo esto que va atrás de lo verbal no precisamente es consciente, sino que es a veces la parte más profunda de lo que queremos comunicar. Quiero decir que estoy triste, pero en realidad lo digo porque lo tengo que decir. La realidad es que yo me siento feliz así como estoy, ¿no? Y entonces, si hacemos un análisis, ¿qué pasa en una conversación telefónica? En una conversación que tengo tono de voz y lenguaje verbal. Esto me da el 45% de lo que me están comunicando nada más. Si yo emito un mensaje, un WhatsApp escrito, entonces nada más les estoy dando el 7% de la comunicación que yo quiero transmitir. O sea que se termina limitando mucho, ¿no?
Por eso es interesante aquí cuáles, qué expresiones realizamos con nuestra cara, con nuestro cuerpo, porque esto es la parte más profunda del ser humano. Es ahí donde realmente están los sentimientos. Y lo interesante, además de todo esto, es lo que debemos saber transmitir un mensaje y deberíamos todos de aprender a hacerlo. Es decir, para que yo me pueda comunicar correctamente con alguien, con otra persona, tengo que saberle transmitir mi mensaje. Y esto es todo un arte, porque no cualquiera tiene esta posibilidad. Esto lo vemos sobre todo en las relaciones emocionales, porque todo este trabajo se hizo para cuestiones emocionales, no tanto para liderazgos o para políticas, que también se ha utilizado para ello. Entonces, ¿qué pasa en las relaciones personales? Él dice una cosa, ella entiende otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay esta congruencia por un lado. Pero también, y esto yo lo veo mucho en la consulta, es que para mucha gente este 7% de impacto termina siendo el 100%. Y voy a poner un ejemplo. Tengo muchos pacientes, sobre todo mujeres, que me han dicho, es que mi problema con mi pareja, hombre o mujer, es que no me dice que me quiere. Y cuando yo le pregunto, oye, pero ¿no te lo demuestra? Sí, es muy amable, cariñoso, pero no me lo dice. Para mí es muy importante que me lo diga. Entonces vemos cómo independientemente de que esto esté estudiado, la realidad es que es totalmente subjetivo. Porque hay para quien es importante la cuestión corporal, el tono de voz o lo verbal. Y he encontrado también con relación a esto, pacientes que me han dicho, es que me vio con cara de. Ah, ¿y cómo es esa cara de? Ah, pues es que hizo un movimiento que no me gustó. Entonces, vean cómo todo esto termina distorsionando las relaciones humanas. La forma en que se comunica una persona con otra y cómo incluso esto puede dar motivo hasta de separaciones, de divorcios, porque no hay esta comunicación adecuada. Y estos son temas que son muy importantes, que incluso se trabajan en lo que es los mecanismos alternativos de solución de conflictos, de controversia se llama ahora, no de conflictos, en los que tiene que ver precisamente un conflicto por la interpretación del mensaje, por la forma en que me vio, porque no me pareció lo que dijo, en cuestiones familiares, ¿no? Entonces vemos que es muy importante y por eso me interesó tocar este tema, ¿no? No sé qué opinen. Es muy interesante esto que tú comentas, Sara, sobre todo en la parte de lo que conocemos normalmente como la comunicación no verbal, es decir, lo que hacemos con nuestros gestos, el tono de nuestra voz, tú ya lo explicaste. Me acordé que hay una especie de corriente, disciplina, que es, son personas que se dedican a interpretar o a decir cómo es una persona, su personalidad, válgame la expresión, a partir de cómo habla, cómo se viste y todo esto. Y ahora en las elecciones, en el proceso previo, se dio mucho el análisis del lenguaje no verbal de las y el candidato, ¿no? Entonces, es que por la forma en que hace, dice cómo mueve las manos, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que es, y hacen todo un diagnóstico, ¿no? Y a mí me parecía así como que peligroso. Dije, ¿cómo es eso que a partir de cómo ve y ve sus gestos y lo que para esta persona quieren decir el cómo habla, los gestos que realiza, etcétera, quiere decir, ya hizo, perdón, toda una interpretación de o un diagnóstico de su personalidad. Y eso es muy peligroso, porque el problema que existe en el lenguaje no verbal es que no sabemos a qué obedecen los gestos que está haciendo esa persona, por lo menos en terapia, como bien dice Ara. Yo tengo, bueno, los terapeutas tenemos que preguntar, noto que haces tal gesto, ¿qué está pasando dentro de ti, ¿no? Porque yo no sé, por ejemplo, si a la persona se le llenan los ojos de lágrimas, yo no sé por qué está ocurriendo eso, se lo tengo que preguntar, ¿sí? Noto que en tus ojos se llenan de lágrimas, ¿qué está pasando? Ah, no, pero estas personas en televisión, en radio, se apresuraban a decir, es que Claudia, que Xochitl, eso, son así. Dije, qué bárbaros son. Eso no es psicología, eso es abaratar o empobrecer mucho la psicología.
Se puede hacer algo así, sí, pero como hipótesis nada más, como una presunción, como parte de un proceso diagnóstico, pero no para asegurar, ah, es que por cómo se viste, entonces quiere decir que Maynes es así, que Claudia es así, Xóchitl es así. Eso me parece una irresponsabilidad de muchos psicólogos o personas, coachings y cosas así que se dedican a hacer este tipo Eso es de la banalización del sí. comportamiento profesional de un psicólogo, ¿no? Así Claro. es, muy Sí. irresponsable. No Sí, quiere yo decir creo que que no se haga, sino como hipótesis nada más. esto viene desde, bueno, no sé si antes, pero el que más le dio énfasis a todo esto es Paul Ekman, ¿no? Cuando Sí. sacó su libro Cómo detectar mentiras, y que después fue ahí bien visto por las series que sacaron lo de Lie to Me, ¿no? Y que era impresionante cómo te decía y hasta te describía al delincuente o lo que fuera en un momento dado con ciertas actitudes. Entonces yo creo que por eso se fue a un lado, ¿no? Pues casi desapareció, ¿no? Pero esto que dices es muy importante porque cuando nos estamos comunicando, sí es cierto, todo lo que está viendo la pareja o los hijos de su papá, su mamá, etcétera, ¿cómo interpretamos todo eso? Ese es un asunto muy peligroso. Sí. Lo comentábamos en otro programa con lo del tema de la percepción, ¿recuerdan? Sí. Así es. Interesante, muy interesante. ¿Cómo estás, Jesús Manuel? ¿Feliz ¿De o qué? no? ¿De No, qué? es una pregunta, es una pregunta. Es un ejercicio que te estoy haciendo. No, tú vas a decir, sí, estoy feliz. Pues dile a tu cara que estás feliz, ¿no? O sea, hacemos a veces No, gestos en este que no momento estoy, coinciden. en este momento estoy preocupado porque estoy viendo que no me ha caído Yo el lo depósito sé, que quedaron yo pendientes lo sé. ayer y no me lo hicieron. Sí, pero quedó bien el ejercicio. Entonces, de repente te dicen, no, estás feliz, sí, muy feliz. Pues dile a tu cara que estás feliz, porque no lo estás manifestando. Y efectivamente, ese lenguaje corporal, nuestra cara, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, sí, estoy feliz, y incluso lo demuestras a través de los ojos. Dices, hablas con los ojos, te ríes con los ojos. Y sí, es Claro. cierto, o sea, a Los veces ojos nos están hablan. todos. Sí, los ojos hablan, exactamente. Entonces, son cosas que a veces nosotros, en lugar de preguntar directamente a una persona, interpretamos. ¿Será que me dijo esto? ¿Será que me dijo el otro? Mejor pregúntale si tiene algún problema contigo o ella anda o él anda con sus problemas personales y tal vez no te vio. No es que te haya ignorado, es que anda perdido en sus ideas. Yo, ahorita que lo llevo a los novios, ¿cuál es la expectativa de hacer una pareja o de llevar una relación a cabo? Bueno, una expectativa que yo tengo es tal, y tú, pues también, y lo tenemos que hablar. ¿Qué es lo que quieres de mí y yo de ti? Y comenzamos esa comunicación ya más directa para que pongamos atención en todo lo que vamos a hacer. Dices, a mí me gustaría un hombre de 8 horas, no soy yo. Es un ejemplo. No, yo nada más soy hombre de 2 horas al día. Ah, eso me gusta, o no. Y yo creo que hablar directo es importante para quitar ya esas faltas expectativas de que yo creo que tú, ante mi carita y mi comportamiento, me vas a dar más horas. No soy un hombre de 8 horas, nada más de 2 al día, y punto. ¿Me aceptas o no me aceptas? Así con esas palabras directas, sí. Y como mujer es lo mismo. ¿Qué es lo que necesitas de mí? O cómo nos vamos a mover. Pero nunca dejarlo en, yo creo que él va a hacer lo que yo estoy pensando. No, pues no soy brujo. Mejor dime qué es lo que quieres. Entonces, sí hay situaciones que sí tenemos que modificar en la pareja, porque si no, viene la frustración, viene el enojo y viene el conflicto y se rompe otra vez. Pero si es algo, un mecanismo que siempre has utilizado en tus relaciones, pues seguro que vas a andar en pérdidas. Seguro. Porque no has confrontado, no has hablado y otra vez no te ha interesado. O te conviene romper las parejas. Son por temporadas, ¿sí? Y entonces esos mecanismos sí tienes que descubrirlos. Yo nada más quiero cada 3 meses una nueva pareja. O cada año. O cada verano cambio de pareja. Ah, pues ya lo tienes descrito, o sea. ¿Y eso Pero, cómo lo asume tu esposa? pues no llega a ser esposa. O En comienzas a apartarte, ¿no? Mucho el mejor de los casos. trabajo, y entonces es una actitud ocupacional, ¿no? Porque son alejamientos inconscientes o conscientes. ¿Sí? Así se da. Somos muy complejos como seres humanos.
Pero eso que dices, Víctor, es en el mejor de los casos, porque muchos siguen, se casan haciéndose bolas, ¿no? 30 años después, las broncas siguen. Sí, cada pareja, tiene su dinámica. Ni está bien o está mal. Así es su dinámica y punto. Así es como se hablan, se comunican y se aceptan. ¿Sí? ¿Cómo has durado tanto, Víctor? Pues es que no nos vemos nunca, o muy poquito. Ah, okay. Ha dicho. Ese es el secreto para durar. Así es. Y cada pareja es distinta. O sea, no, lo que tú decías, ¿por qué no me dices, mi amor, hermosa, cómo estoy? No, pues es que no lo sé demostrar o no me enseñaron, ¿no? Enséñame, porque también aprendo con la pareja y nos reeducamos como varones. Si nos educó una mujer, terminamos reeducándonos con la pareja, ¿no? Ojalá Porque fuera nos tan gusta. fácil, Víctor. Es que no has encontrado la palabra mágica. No, no. Es que acuérdate, Víctor, que cada pareja, llega cada integrante con su mochila. Y una Sí. mochila que tiene que ver con toda una forma de vida, con toda una introyección de valores, de forma de vida. Y no es tan fácil, porque además mucho de lo que hacemos, pues tampoco tenemos claro por qué lo hacemos. Pues por eso es nuestro trabajo, ¿no? Precisamente de ahí surge la complejidad de lo que uno hace en la terapia, porque si esto fuera así tan simple como lo estás manejando, la gente dice, es que pues no, aunque me digas que haga, no lo puedo hacer porque no está en mi background, no va conmigo, no se puede. Es más, si yo lo digo, me siento falso, no, pues no se puede hacer así. Entonces es muy complejo decir y además poder plantear exactamente qué quiere cada uno, tampoco se atreven. No es así de fácil, ¿no? Claro. A ver, Sí, voy a sí. cambiarles de tema para hablar de medicina. Okay. Encontré un artículo. Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Pero un desayuno saludable es la comida más importante del día. Un desayuno que no lo es, no es una buena comida, no es un buen inicio. Los 15 alimentos que no hay que comer por la mañana. Ahí les va. Porque está hecho para que vayas abriendo cada página. Ay, sí. 10.000 algunos Cereales que. azucarados o muy refinados. Eso no se debe consumir. Cereales azucarados, doctor. Los waffles. Tampoco son los waffles o los gofres, ¿cómo se llaman estos Cakes, cuadrados? ¿no? Hot cakes. No, pero Además. estos que son cuadraditos, Waffles, waffles, waffles. los waffles, tampoco son un buen alimento en el desayuno. No se lo den a sus niños. Las magdalenas y la bollería, es decir, los croissants. Yo soy un adicto a los croissants, a Son la deliciosos. parrilla. Soy un adicto. Me encantan con el café express así. Es Sí. malo. Antojas. Recién salido. Los jugos de frutas. No son buenos desayunos. Claro. Yo nunca tomo jugo de frutas. Tomo jugo de nopal. Ah, Familiar. jugo El verde. yogur bajo en grasa o sin grasa tampoco está considerado un buen desayuno. No importa si es de vaca, o sea, de becerro, de becerra, de lo que sea. No es sano por los azúcares o lo que tiene, no es Sí. sano. Hay mucha gente que lo primero que hace es tomarse un yogur. Sí. Ahorita que nos diga el doctor. Las barritas de cereales, estas que venden en paquetitos, Sí. tampoco son buen desayuno. El tocino, Híjole, carnes tan rico. procesadas. No Tampoco. me digas. Productos de comida rápida, estos que te venden en el Starbucks, Sí. son buenos. Panes con salchicha, tostadas de queso, brownies, las hamburguesas con tocino, etcétera, no son buen desayuno. El café dulce, estos cafés que tienen chispas y tienen, quién Sí. sabe qué tantas porquerías, tampoco son buenos.
los panecillos y sus aderezos. Esta es especie de Los bagels. dona, los bagels que Los son bagels. tostados. Estos no son buenos. Fíjate cuántas cosas. Las donas, tampoco. Sí. Claro, sí, estoy de acuerdo. Sí. Las Pop Pop Tarts, Tarts, ¿qué es eso? pues son estas galletitas que tienen cosas en ¿Galletitas? encima, que se supone ¿Como que paté o algo así, no? no tienen ¿Trifuel? colorantes artificiales y azúcares. Esto es, Sí, pues son sí, sí. sabrosas, entonces los chamacos se las llevan a la escuela. Pan blanco con margarina, pan de caja. Sí. Tampoco. Yo desayuno mi media torta, Una buena torta. migajón con aceite de oliva Oh, qué rico. y salsa pico de gallo. Mira, Unas tiras de tocino. batidos comprados en una tienda. Ay, no. No, hombre. Nada. ¿Se No, no, acuerdan de las pollas que nos daban cuando íbamos a la escuela? no. La Sí. licuadora, los huevos, la leche, la rajita de vainilla o Y las salió yo, así salía yo todos los gotas días de de casa. Ah, vainilla. no. Plátanos, tampoco. No me digas. No. Son buenos, están llenos de fibra, tienen. Y potasio. Exactamente, son ricos en micronutrientes, pero son ricos en azúcar. O sea que alguien que padece diabetes o alguna cosa es para nada. El plátano no. Comenzar el día. ¿Cómo se debe comenzar el día? Pues ahí dice, ya no lo leí. Bueno, esto ya es de los riesgos de los diabéticos. ¿Qué es lo que debe uno desayunar que sea sano? No, no decía, No no dice decía ahí huevos, qué. los huevos no los cita. Pero pues sí, ¿no? O sea, ya se ha desmitificado mucho al huevo desde hace años. O Sí. sea, que no, que es malísimo, pues ahora resulta que no. Y te Nada digo, más. hay muchas corrientes respecto a la A ver, literatura, creo que en general doctor. todos coinciden en esto, coinciden. A ver, Víctor. ¿Qué No, o debe sea, uno desayunar para estar sano, pues fuerte, todo. formal? Pues yo no Chocolate. desayuno todo lo que mencionaste. O Todo sea, eso es. realmente. O sea, yo estuve palomeando y dije, no, sí, no, no, sí, pero no. Dices, ¿acaso un jugo? Del jugo verde, pero nada más. No, yo mi jugo de nopal y Ajá. después quizá unas enfrijoladas, unos chilaquiles, unos huevos revueltos con algo, huevos Sí. estrellados con algo, Una tortillita, ¿cómo un omelette, mis molletes nada más con aceite y con salsa pico de gallo, no, no frijoles, no, no queso, no, nada de eso. Y claro, una copa de champán siempre te estimula. no? Entonces, Víctor, ¿qué es lo saludable desayunar? No, mira, eso que lo conteste una nutrióloga, porque realmente te voy a decir algo. ¿Tú La crees en verdad. las nutriólogas o en los nutriólogos? En las nutriólogas. ¿Por qué? Nutriólogas. Porque te dicen la verdad. Ay, los Oye, nutriólogos te lo dicen con cariño. Oye, no, la verdad es que yo no desayuno. O sea, yo soy el menos que puede hablar acerca de el eso buen está mal. desayuno, que porque tú vas a. Pero desde niño soy así. Yo no desayuno. Llego a tomar nada más café y punto. O sea, no, no, Nada no de. más. Nada más. Y continúo hidratando. ¿Cuándo hago la comida más abundante, copiosa? 3 de la tarde, ¿no? Es lo máximo. En una cena es algo muy ligero y tomo café o agua. Nada más. O sea, una O sea, sola realmente. comida fuerte. Sí, la verdad, sí. O sea, eso siempre ha sido mi vida. Por eso soy el que menos debe de dar recetas, ¿no? Usted tiene que alimentarse las 5 comidas como se describe, ¿no? Es lo mejor. Y efectivamente, sabemos que cada 3 horas el estómago segrega ácidos y tiene que haber algo ahí. Y si es Bueno, cierto, o sea, si no viene una gastritis. seguramente ustedes cuando abren alguna página de algún portal de noticias o alguna cosa de estas, encuentran
un anuncio que se llama La Dieta ¿Qué? Keto, Tantas. No, 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 tiene Leo. una cosa, hay una, la dieta intermitente. Ah, el ayuno El intermitente. ayuno intermitente. Ah, ¿Sí has sí. leído de eso? No, Pues Aída es es la lo que hace experta. Víctor. No, Sí. no, no, no. Sí. Sí, Sí, Víctor hace claro. ayuno intermitente. Eso es. Darse cuenta y sin la intención. Vas a vivir mucho. Creo que nos vas a enterrar ¿Pero cómo es a todos. esto? Explícale, Aída. Ah, pues que tienes que pasar de 12, 14, 16 horas entre el último alimento del día anterior y el de la mañana. Entonces, si tú desayunas, cenas a las 8 de la noche, hasta las 12 del día, por ejemplo, vas a poder hacer tu comida, tu desayuno bien, para Hasta que que te acostumbres, y ya cuando te acostumbras te mueres. no, Víctor no se ha muerto, ya lo hace desde niño, dice. Oh, va a vivir Yo mucho. el último alimento lo tomo a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y no vuelvo a probar nada hasta el día siguiente a las cuarto para las 5 o 6 de la mañana. Unos pistaches. Bien. O sea, yo sí me echo como 10, 12 horas sin alimento, ¿eh? Pues se supone que es muy saludable los ayunos intermitentes. Y hay ¿Te quien dice acuerdas de que Edgar? no. ¿Te ¿Cuál es? acuerdas de Edgar, Jesús Manuel? Que siempre ¿Cuál, Edgar? escuchaba yo, el líder sindical Edgar, que Ah, siempre sí, nos claro. decía, yo no como nada de carne, soy vegetariano. Y todos en ese tiempo, no sé, en el 85, 90, decíamos, ¿cómo puede este hombre no comer carne y solamente puros vegetales? No sé por qué Jesús Manuel estaba gordito. Ya no sé. Porque estaba gordito, o sea, en Estaba el gordo, estilo. sí. Entonces dices, bueno, no comes, que no comes, no, puros vegetales. Y que él, y presumía así, ninguna proteína animal. Todo es vegetal, todo así. Obviamente, nunca entendí por qué gordito. Y estaba gordito, panzoncito. Debe tener algunas otras enfermedades. Pero él Murió siempre joven, presumía, murió medio joven. joven. Así es, el Edgar. Recuerdo eso. Eso no O se sea, liga con la nutrición. se rompen mitos, ¿no? Yo creo que hay unas condiciones en cada sociedad, en cada núcleo social, en cada país, ¿no? Según también el tipo de trabajo que tengas, si es físico o es intelectual. Creo que hay muchas, ¿no? Como que cuando un médico te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, quiere decir que el médico no ha estudiado, porque no hay parámetros universales, a lo mejor sí, alguno de ellos, no bebas Coca-Cola, bueno, pues es un parámetro universal, pero según las características de tu trabajo, de lo que desempeñas, tendría que ser tu alimentación, pregunto. Claro. ¿Sí? Porque es tu gasolina, es tu Exacto. energía. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista. Pero es toda una adaptación, ¿eh? Es un hábito alimentario. Entonces, si a tu cuerpo lo has acostumbrado de esa manera, pues vas a seguir toda la vida, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Alguien me dirá, yo tengo que desayunar, comer y cenar, pero abundante. Bueno, así trabaja tu organismo. Tal vez el mío ya se adaptó. No, porque viene desde Pero niño. también hay otros factores que creo que en este tipo de análisis son muy incompletos. Es decir, no solamente es la alimentación, es decir, lo que llevamos a la boca. No es solo eso, porque alguien puede alimentarse muy sanamente, entre comillas, y se muere muy joven. Y todos conocemos gente que no tiene una vida muy saludable desde esta perspectiva y viven y viven, dice, ¿cómo es que ha vivido? Toma, algunos hasta fuman y se murieron a los 95 años Y hay gente que no fumó nunca y se murió de un problema en el pulmón. Y es que Así hay un es. factor que casi no se toma en cuenta nunca, y es el factor psicoemocional social. Si cuando una persona vive una vida agradable, en bienestar, buenas relaciones, tanto de pareja en general, con su familia, que tiene buenas relaciones afectivas, un bienestar, proyectos de vida, etcétera, tienden a ser más longevos y más saludables. Sí, entonces yo creo Fíjense que que eso está demostrado en estudios. este martes 11 se celebró el Día Mundial del Cáncer de Próstata.
Yo creo que a todo mundo le da miedo este asunto. Leía yo algunas de los síntomas que tienen que ver con la forma en la que estás orinando, si haces esfuerzo, si te disminuye la fuerza, si es frecuente que estés orinando, si la vejiga no se vacía, si pierdes peso, si tienes disfunción eréctil, si hay sangre en el semen o en la orina, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vienen los diagnósticos, ¿no? Que si los niveles del antígeno prostático, que si la exploración, etcétera. ¿Y cómo prevenir el cáncer de próstata? Y te dan estos consejos. El último es el mejor. Evitar el consumo de alcohol, cigarrillos y otras sustancias nocivas. No sé cuáles serán otras sustancias nocivas. La Coca-Cola, puede ser, ¿verdad? Hacer ejercicio regularmente para desechar toxinas, o sea, cuidar el sobrepeso. Cuidar la alimentación, incrementando el consumo de proteínas, de verduras, de frutas y vegetales, y disminuir el consumo de harinas, de carnes rojas, de azul y de azúcares. De azul, no, de sal. De sal y azúcares. Evitar el abuso del consumo de medicamentos y fármacos sin prescripción médica. Estos que se automedican es malísimo. Este es el mejor, miren. Mantener una actividad sexual frecuente y saludable. Según los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, disminuye en un 47% la probabilidad de cáncer de próstata si mantienes una actividad sexual frecuente y saludable. Pregunto, ¿cómo es una actividad frecuente y saludable? ¿Cuántas veces cada cuánto tiempo? O sea, como te dé el ánimo, ¿no? Y la energía, pues sí, cada quien tiene su parámetro. Como Y pues, no, no puedas. es que, pues como puedes, como Dios te dé a Como entender. puedas. Oye, Jesús, no, es que la verdad es que no es lo mismo mis 30 años a mis 60, ¿no? De Porque te 65 años, alimentas dices. mal, no Ah, bebes no. mezcal, no bebes vino. No, la bravura se va terminando. O sea, ya no es lo mismo. Pero ya no Yo es fuerte, tengo ya es la calidad, ahí ya hablamos experiencia de de calidad. personas Claro. longevas de 90 años que todavía tienen Sí. sus aventuras. Claro. Y no es cantidad, Eso. es calidad Cantidad, es también. calidad, claro. Claro. O Sí. O sea, quiero decir que ya con el tiempo se sea, va un terminando rapidín, el ánimo. eso es No. para los chamacos de 18 años. Eso se llama eyaculación precoz, Además. compañero. Claro. No, está bien. No, pero sí hay que Bueno. tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Con Ah. cuáles cosas? Con la actividad, no con la próstata, con la actividad. Está Porque bien. ya son momentos muy críticos. Bien. Son riesgosos a una edad determinada. Claro. Claro, Bueno, claro. pues nos vemos el 20 de junio. Vale, pues. Nos vemos. Que tengan Bueno, buen nos día. vemos. Hasta luego. Cuídense. Bye Chao. bye. Bye. Cuídense. Don Francisco López Fajardo, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, mano. No me queda de otra, no puedo estar en otro lado. Me gustaría estar en otra parte, pero pues no, no hay manera, man. ¿Qué me Bueno, cuentas? no ¿Qué me pasa nada. cuentas? Pues nada, aquí andamos. Así como el buen Gandhi, cuando decía que la materia puede estar presa, pero la mente jamás. Ah, caray. Qué interesante. Sí, claro, la mente puedes ir a donde tú quieras y puedes sentirte estar en el lugar que tú quieras. Voy a buscar cómo hacer uso de esa recomendación. Ves que lo apresaron, lo apresaron y lo tuvieron un tiempo en la cárcel, injustificadamente, y él se puso a escribir y se puso a meditar, y es lo que él decía, que podrán encerrar su cuerpo, pero jamás su mente. Y yo creo que esa es una de las partes de que podemos rescatar como seres humanos, ¿no? Soñar, soñar. Claro, soñar. Fíjate que el tema que te traigo hoy es un tema que pues lo he venido también analizando y pensando.
y quiero hablar de el machismo entre los hombres, cómo afecta a nuestros hijos menores. A ver. Mira, hoy en día se ha dado ¿cómo se podría decir? Se ha puesto de moda o la misma sociedad te ha hecho que aparentemente uno tenga, pues en cierta manera, esa referencia de que un hombre exitoso es un hombre que debe de tener una casa, una buena casa, un buen carro, un buen negocio, económicamente debe de estar desahogado, no le tiene que hacer falta nada. Y desgraciadamente, por a veces pues intentar aparentar entre la misma sociedad, entre el mismo núcleo de amistades, el hombre cae a veces en el error de endrogarse de más, ¿no? Ah, Andar pidiendo dinero por otras partes, pues con tal de poder solventar, entre comillas, ese éxito que uno está obligado a tener en la sociedad. Y desgraciadamente, el hombre que no logra eso, que renta una casa, que no tiene un carro, que se va en camiones a trabajar, o que simplemente no tiene una empresa, simplemente es un empleado, pues la misma sociedad lo tacha como una persona que no es exitosa, que no es una persona que tenga un buen porvenir, que no ha hecho bien las cosas. Y desgraciadamente eso le pasa a afectar principalmente a las familias, tanto de uno como de otro, ¿no? Y los mismos hombres entre nosotros, entre la misma sociedad, entre el mismo núcleo, tachamos a, no, pues él es una persona floja, conformista, mira, no progresa, ha trabajado 10, 20, 30 años para la misma empresa y simplemente no progresa. Entonces, yo pienso, Jesús Manuel, que la realidad está en, pues, ser realistas y ver que la situación no está fácil. Y no debemos de tacharnos entre nosotros los mismos hombres de que si es exitoso, ¿no? Porque las circunstancias de nuestras familias, nuestros antepasados, nuestra educación, influye en nuestro presente y en nuestro futuro. Y yo creo que los niños, cuando ven que el papá de un amiguito pues va al golf, tiene una empresa muy grande, tiene carros del año, paga viajes de lujo, a diferencia de un niño que ve que su papá pues ha trabajado en una empresa como empleado, no tiene coches, casi no han salido de vacaciones, o lo más cercano es aquí a, no por decirlo, no sé, a Veracruz, ¿no? Cuando a lo mejor los otros viajan a Europa. Yo pienso, Jesús Manuel, que a veces esos mismos comentarios entre nosotros los hombres, al ser machistas con nosotros mismos, hacen que nuestros hijos tengan esa mala idea de lo que es el éxito en la vida. Y yo he visto mucha gente exitosa empresarialmente y económicamente, pero a nivel familiar y a nivel sentimental, la verdad, triste, ¿no? Como también he visto la otra contraparte de gente que ha trabajado, ha sido a lo mejor empleado y ha vivido en una casa muy modesta, sea de interés social o de renta, pero son felices. Son felices porque la felicidad y el éxito creo que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué quieres ser como hombre? ¿Un hombre exitoso en cuanto a formas económicas, empresariales, o ser una persona exitosa como padre de familia, como un ser humano? Yo pienso, ¿no? En mi punto de vista, los que creemos en Jesús, los que sabemos que Jesús es nuestro baluarte como Dios, que él no tenía dinero, él no repartía dinero. Él, si tú lo ves desde el punto de vista exitoso, pues no era una persona con dinero, no era una persona que tuviera las capacidades económicas de otros hombres en su época, ¿no? De hecho, una de las formas en que denigraron a Jesús fue por no tener dinero, fue por siempre hablar de lo que él no tenía materialmente, pero él iba más al fondo, más a lo que es la vida de un hombre, la forma de vivir de un hombre y la forma en que uno tiene que tratar de expresar ese buen sentimiento y ese buen samaritano con la familia de uno. Yo he visto tristemente casos, ¿no? Como te digo, de personas
que entre comillas tienen todas las posibilidades económicas exitosos, pero pues les falta ese porqué en la vida y esa parte tan bonita que nos genera estar con nosotros mismos bien y con nuestra familia bien. Los niños en la escuela, pienso que de ahí también proviene mucha esa parte del bullying, esa parte que hemos estado materializándoles la vida a nuestros hijos. Definitivamente dependiendo de buena ropa, dependiendo de una buena escuela, dependiendo de un buen lujo que tú le puedas dar, llevarlos de vacaciones a lugares muy lujosos, traer bonita ropa de buena marca y no hacerles ver que los niños que no han tenido esa posibilidad porque sus padres han tenido otras circunstancias, no significa que sean malos, no significa que ellos tengan algo malo para las amistades de ellos, de nuestros hijos, ¿no? Yo pienso que como hombres también tenemos la obligación de nosotros, entre nosotros, no llegar a degradarnos ni a ser machistas porque unos tengan un éxito de una manera y otros tengan éxito de otra. Entonces, no sé si me puedo explicar, Jesús Manuel, lo que Yo, estoy tratando de darte. como que cuando comenzaste más o menos te estaba yo siguiendo la pista, pero ya después me sales con el tema de esto de Dios y de Jesús y de no sé si es Jesús Manuel o es otro, pero cuando hablas de el machismo que le afecta a los niños, o sea, ¿dónde ligas el tema del machismo con esto que estás diciendo? Pues yo pienso que el machismo no es solamente de hombres hacia mujeres, ¿no? Sino No, que... no, pero lo que dijiste de que si juega golf un papá y que el niño ve a su papá que no tiene coche, eso, ¿dónde está el machismo ahí? No lo capto. El machismo está en la educación que nosotros les pretendemos dar a nuestros hijos. O sea, el hecho de que uno como padre a veces uno puede dar comentarios denigrantes hacia un hombre que no tiene las mismas posibilidades que nosotros económicamente y también socialmente, ¿no? El núcleo social con el que nosotros nos desarrollamos es, pues, digo, cada quien escoge a su manera y a sus posibilidades, sus núcleos sociales en el que tú te vas a desarrollar según tu Sí, educación o pero según tu vida. cuando tus hijos, los hijos de otra persona ven a sus compañeros de salón o esto que su papá llega en un coche último modelo de millones de pesos, por decir algo, o Claro. la mamá trae una bolsa que cuesta X cantidad de dinero y el chavito pues no tiene para eso porque está becado en la escuela, ¿ahí dónde está el machismo? Ahí, o sea, finalmente, o sea, las personas que pueden comprarse un coche de X dinero y otros que no pueden hacerlo, pues eso es como que la parte de la sociedad en términos generales es como cuando vienes en la calle y estás parado y hay un charco porque acaba de llover y pasa un Mercedes y te salpica y te ensucia la ropa. No, o Claro, sea, sí. hay un asunto donde finalmente quizá haya que educar a los hijos en función de entender que hay gente que tiene mejor trabajo o que heredó o que, porque justificar tu fracaso, pues ¿cómo lo haces? No, 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 Pero claro, ahí es donde no definitivo. encuentro dónde interviene el concepto machismo. Bueno, mira, muchas de las veces el hijo, desgraciadamente, bueno, no, no muchas de las veces, los hijos son los reflejos de los padres. Cuando una persona a veces puede llegar a ser exitosa en la vida económicamente, su trato hacia los demás puede llegar a ser denigrante. No, no estoy hablando de que a los que les va muy bien o que nos va bien, gracias a Dios o lo que sea, que tenemos las capacidades económicas, seamos así en general, porque también puede ser una persona que tenga escasos recursos que también actúe de esa manera. Y vaya, tenga una mala educación sus hijos por ser como Sí, es. Pero a lo que yo me refiero es que muchas de las ocasiones cuando nosotros no le explicamos a nuestros hijos que la diferencia entre una persona que tenga dinero o no tenga, a veces eso hace que el niño que tiene las posibilidades piensa o ve o de alguna otra forma le sale la idea de que el niño o su compañerito que no tiene esa posibilidad es menos que él. ¿Sí me explico? Sí, o sea, necesitas, bueno, se necesita, el que tiene posibilidades necesita también tener humildad. Claro, por Y el supuesto. que Sí, no son tiene cosas posibilidades, diferentes, pues ¿no? debe explicar y sí, es
complicadísimo, sobre todo a una determinada edad en los adolescentes que quieren ir a una fiesta o que quieren ir a X cosa, y pues tú no tienes para pagarles eso, ¿no? Entonces Claro. terminas Sí, eso. sí, ¿Cómo te explico que sí. yo no gano lo que gana el papá del señor? Es correcto, es correcto. Y en una ocasión alguien me comentó, ¿sabes qué? A los hijos no hay que decirles nunca, no tengo. ¿Por qué? Porque es un mensaje que ellos se graban en su mente y es en el subconsciente eso va haciendo que ellos también se queden con esa idea de que, ah, pues si no tiene mi papá, pues yo tampoco tengo, ¿no? Y siguen creciendo con esa idea de no tener. Yo pienso que a un hijo siempre hay que prepararlo para tener, para que él piense que más que es una suerte, es una cuestión de preparación en la vida que te vaya bien en cuestiones económicas. Pero a veces te digo, cuando a una persona le va muy bien económicamente, se le olvida esa parte de seguir entrenando y educando a sus hijos para que ellos no caigan en el error de provocarles un mal sentimiento a los niños que no tienen su posibilidad, a sus papás igual que la del otro, ¿no? Entonces, ahí, pues, como dices tú, ahí en las escuelas, pues se hace universidad, prepa, secundaria, hay niños que, pues, están becados por una buena conducta, están becados por una buena calificación, pero sus papás, a lo mejor, digo, yo tuve una compañera becada ahí en la preparatoria y en la secundaria, y su papá era el conserje de la escuela. Y mi compañerita pues era muy humilde en todos los sentidos, tanto en su forma de ser como en lo que ella traía, ¿no? Al grado de que pues en algunas ocasiones nos tocó cooperar entre todos para comprarle tenis o para comprarle el uniforme nuevo que ya tenía 4 años, que ya no le quedaba, cuestiones de ese tipo. Entonces yo pienso que hoy en día lo necesitamos más que nunca, que a los papás que les está yendo bien económicamente. Pues que también no se les olvide que a los hijos hay que enseñarlos y educarlos a ser humildes, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones personales, sentimentales, como buenas personas, para que tú me entiendas. No sé si ya como que Sí, regresé al tema. yo ahí lo que quitaría sería el concepto de lo que es relacionar esto con el machismo. O sea, creo que sí hay una carga de soberbia en algunas personas, en algunos, sobre todo en en el sector que le llamamos los juniors. Claro. Los juniors tienen una carga tremenda y presumen y gastan dinero. Yo luego llegaba a enterarme de chavos que llegaban al antro y que pedían la mesa de pista o la principal mesa y pagaban 30, 40 mil pesos de cuenta para que les dieran esa mesa. Y decías, oye, hay personas que no los ganan en el mes. Es impresionante, ¿no? Que un chavito de 18 años tenga una tarjeta de crédito para pagar 200 mil pesos si quiere, ¿no? Ahí Claro. hay un problema con los papás, un descuido de los papás, una deformación de los papás, una falta de interés en educar a los hijos y que les dan tarjetas, les dan dinero, les dan todo, porque no les pueden dar cariño. Es correcto, sí. De hecho, ese es un tema, pues vaya, también complicado, ya que ya hemos Muy tocado complicado, anteriormente. muy complicado. Pero sobre todo, digo, yo he visto también, por ejemplo, actitudes muchas veces de los hombres. Que pues obviamente pues salirles muy bien económicamente, pues denigran a su propia pareja, denigran a sus propios hijos. Y ahí es donde te digo que también entra ese tema del machismo, ¿no? Porque el hijo que ve que el papá maltrata a la mamá y el hijo que ve que el papá trata de hacer sentir mal a una persona por su estado económico, creo que ese hijo va a imitarlo, ¿no? Y lo va a hacer desde niño, lo va a hacer desde adolescente, lo va a hacer en la carrera, lo va a hacer en sus trabajos o en sus negocios. Entonces, ahí es un tema que volvemos a lo mismo, no estoy hablando de que la persona que tenga dinero sea mala o el que no, sino simplemente que la persona que tenga las No, posibilidades, porque hay personas hijos que de se tienen traten. dinero y hacen buen uso de ese dinero y son Por personas supuesto. que son Sí. solidarias con otras Y causas. tú y yo y muchos los que nos escuchen sabemos que todo cuesta en la vida, nada, nada te regala Nada la es vida, todo gratis. cuesta. Y salir adelante es muy bonito porque es una parte del éxito del hombre o de la mujer, pero lo más importante, y yo pienso que el factor más exitoso puede ser lo que nosotros le demos a nuestra familia, no materialmente, sino
el tiempo, la calidad de tiempo, la educación a nuestros hijos, los valores, ¿no? Ese es lo más importante, no dejar al lado que porque nos va bien económicamente, como dices tú, soltarle al hijo la tarjeta de crédito de 100 mil pesos, soltarles cada año carros del año, y nunca pensar que lo que él necesita en realidad es tiempo de atención, calidad y amor. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso también, ahorita que comentaste de que no has ido, que te gustaría estar en otro lado, te hablé, se me vino a la mente Gandhi, ¿no? Porque él tiene esa frase de que podrán encerrar mi cuerpo, pero jamás mi mente. Y yo pienso que también así tiene uno que ser libre en la vida. La libertad, pues, no solo es física, sino también mental. Mental, sí, definitivamente mental, claro. Así Claro, es, Jesús claro. Manuel. Pues Yo ahora sí que este fue pienso el que tema, a lo mejor una. no lo desarrollamos del todo bien, Oh, pero bueno. pienso que una conclusión así general es que así, si tienes más que los demás, no se los debes restregar en la cara. Claro, definitivo. Siempre la humildad va a ser lo que te hace grande, no las cuestiones materiales. Al Exacto. hombre, al hombre se le recuerda por su grandeza, no por su materia. Sí. Y la grandeza, pues, es esa parte que te da la solvencia espiritual, ¿no? Para hacer, puedes tener todo el dinero del mundo y todas las joyas y todo. Lo más importante, si es parte de tu éxito, por supuesto que sí, pero lo más importante es la grandeza que lleves adentro y lo que le dejes a los demás. Ayudar, como dices tú, si puedes ayudar económicamente a los demás, maravilloso, pero el que no pueda económicamente puede ayudar de otras maneras también. Claro. ¿No? Eso y comer frutas y verduras es Y bueno. portarse bien, no desvelarse después de las 2 de la mañana. No, ¿cómo? Eso ahora ya estoy en el quinto sueño. No, no, pues hay que portarse bien dentro de lo que pueda uno, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Así es, Jesús Muy bien, Manuel. Paco. Pues a ver la otra semana con qué nos sorprendes. A ver, vamos a tratar de ir analizando otros temas importantes. Ya Dale. dijiste que de política no hablemos, No, Chihuahuas. pues tú no sabes de eso. Tú hablas de mis hijos, de educación de los hijos. Bueno. tengo una idea política en mi casa, nada más. Bueno. Gracias, Tengo una Paco. presidenta y yo soy su senador. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así es. Nos vemos Dale, la Jesús próxima Manuel. semana. Cuídate, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Indignados, verdaderamente molestos, encolerizados, enfadados, irritados, cabreados. Así se mostraron algunos poblanos al enterarse de la decisión del Cabildo de Pachuca para declarar a la chalupa pachuqueña como el platillo representante de la capital hidalguense. Zalacaín se reía de los comentarios escuchados y leídos. Sus amigas le cuestionaban sobre el tema y él simplemente se refería a los arrebatados angelopolitanos con una frase: padecen exceso de escasez cultural. La improvisación de autoridades turísticas, algunas verdaderamente más especializadas en la hamburguesa y el hot dog,
unidas a los propietarios de establecimientos donde se oferta comida poblana y la complicidad de los incultos, algunos de ellos comunicadores, han topado con pared. Hace unos meses, los mismos indignados presumían de la declaratoria conseguida por Puebla como capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Título con duración de un año, más bien producto de la mercadotecnia, no tanto de las cualidades de cocineros, menos de divulgación histórica y cultural, por supuesto enfocada a la promoción turística, olvidando el deber ser y la puesta en valor de la comida local. Incluso se llegó a formar la Academia de Gastronomía, cuya labor parece no haber salido del closet. Y se va apareciendo Pachuca y declarando a sus chalupas platillo representativo de la ciudad. Nada extraño, más bien un asunto completamente verificable. ¿O acaso los poblanos se creen poseedores de las chalupas? Y Zalacaín abundó en su afirmación y citó un texto aparecido en la Enciclopedia de México de su primera edición en 1968 y repetida después en 1977 bajo la entrada chalupa. Tortilla de maíz abarquillada, frita y aderezada con frijol, carne picada, queso, ensalada y salsa de chile. Procede de Jalisco y es uno de los antojitos más populares de la cocina mexicana. Segunda acepción, canoa para navegar en aguas quietas, muy usada en Xochimilco. A esta definición habrían de agregarse las acepciones encontradas en la Real Academia de la Lengua Española. Del francés chaloup y este del neerlandés slop, embarcación pequeña que suele tener cubierta y dos palos para velas. Lancha, embarcación que llevan a bordo los grandes buques. Los sinónimos, lancha y bote. En las chinampas de México, tercera acepción, en las chinampas de México, canoa o embarcación de diferentes formas y para distintos usos, sinónimo canoa. Cuarta acepción, en México, tortilla de maíz gruesa, pequeña y ovalada, con algún condimento por encima. En ninguna de las acepciones figura el origen poblano, ni se hace referencia al río de San Francisco. De hecho, las chalupas poblanas, así es como deben llamarse realmente, aparecen a finales del siglo XIX y se popularizan más bien a principios del siglo XX y deben su nombre a la presencia de las embarcaciones en el Tívoli de San Francisco. La tradición de hacer las tortillas sancochadas con salsa puede ser anterior, pero el nombre no, salvo por los antecedentes citados primero en el País Vasco, donde las canoas se llaman chalupas con TX, y algunos bares le llamaron así a un pequeño bocadillo en forma de una diminuta barca rellena de algunos ingredientes propios del País Vasco. Y no debe extrañar el tema de Guadalajara. En la Nueva España hubo varios reinos, la división política de la época. Uno de ellos fue el reino de la Nueva Vizcaya. Fue el primero y se situó en el norte y occidente. Tuvo jurisdicción sobre el reino de la Nueva Galicia y la Real Audiencia de Guadalajara. Esto por allá de 1620. Luego entonces no sería extraño el conocimiento de las embarcaciones conocidas como chalupa. Y, decía Zalacaín a sus amigas, siempre quedará la leyenda sobre la influencia de la llamada china poblana, princesa mongol, buena cocinera, quien habría traído de su país algunas costumbres gastronómicas como el puri, una tortilla a veces abombada y otras aplanada, donde quizá reposaron los residuos de una salsa y de ahí la chalupa. Temas quizá desconocidos involuntariamente por los promotores de la comida poblana, asignatura pendiente, decía el aventurero. En Jalisco se tiene la costumbre de los antojitos, también llamados chalupas, a su estilo, claro está, las más parecidas a las elaboradas en el País Vasco, según recordaba Zalacaín. Con la masa se hacía un molde cóncavo y se freía. Luego se rellenaba con salsa elaborada con cebolla, ajos, cilantros y tomates, chiles serrados y adornada con pollo deshebrado y crema fresca. Y por supuesto también las costumbres gastronómicas registran las chalupas al estilo de Guerrero,
una pequeña tortilla ligeramente frita y en el centro se vierte salsa de tomate, chile guajillo, chile serrano, cebolla y chilpotle adobado. La salsa se vierte en el centro de la tortilla, no la inunda, y se coloca pollo deshebrado encima. Visualmente son muy atractivas. En Campeche y Veracruz también se llama chalupa a las tortillas elaboradas con masa de maíz y polvo de hornear y sal. Se hace una bolita y se aplana y se cuece sobre un comal. Hay dos salsas, la roja con jitomate, cebolla, ajo y chilpotle, o verde, con tomates, chiles serranos, cebolla, ajo y pimienta molida. Y ambas se adornan con carne de cerdo deshebrada y cebolla picada. Y por supuesto, aludiendo a la chalupa pachuqueña, existen estos antojitos en el estado de Hidalgo. Se emplea una tortilla similar a la usada en las chalupas poblanas. Se fríen y adornan con un puré de papa y salsa de tomates, chiles serranos, cebolla y ajo, y encima de todo eso pollo deshebrado, queso rallado, a veces chorizo frito o huevo duro y al final lechuga bien picada. Las chalupas de Hidalgo son más parecidas a una tostada poblana, salvo por el puré de papa en lugar de frijoles refritos. El golpe para los chaluperos poblanos se veía venir. Nunca las autoridades municipales contemplaron a la gastronomía popular como un activo cultural, mientras en otras entidades sí sucedió. Con lo cual se comprueba aquel refrán: platica poblano mientras yo te gano. Pero esa es otra historia.